1:03, vamos con noticias de la Costa Caribe. En Sabana Larga, Atlántico, más de 30 pasajeros de un bus de servicio especial resultaron heridos al volcarse este automotor. Los ocupantes se dirigían a un encuentro político de la campaña del candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Said Gómez, ¿cómo están los heridos y qué hipótesis se maneja de este accidente? Muy buenas tardes, Juanita, a usted y a los televidentes de Noticias Caracol. Mire, lo que el reporte que recibimos por parte de las autoridades y de los médicos de los diferentes centros asistenciales donde fueron remitidos estos heridos es que ya la mayoría de ellos fueron dados de alta. Solo tres de ellos permanecen bajo observación médica. Y las hipótesis que manejan las autoridades tienen que ver, al parecer, con una falla mecánica, pero no descarta que en el lugar se encontraba la carretera mojada. Así, casi que destruido, quedó el bus de servicio especial en el que 37 simpatizantes de la campaña del candidato presidencial Germán Vargas eran transportados para un evento político en Sabana Larga, Atlántico. Los heridos fueron remitidos en ambulancias hasta la clínica Campbell. Los que fueron remitidos tenían heridas abiertas con sus traumas, algunos con algunas fracturas. Las demás fueron contusiones más o menos leve, y una embarazada que se remitió para valoración por ginecología. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la carretera se encontraba mojada y el conductor habría perdido el control del vehículo, chocando con esta baranda y fue a parar con todos los pasajeros hasta este barranco. Realmente se mantiene investigación, ya se ha dispuesto por parte de la seccional de tránsito de transportes, un grupo especial de la seccional de investigación criminal para mirar realmente cuáles fueron las causas del accidente. Y es que las vías mojadas por las lluvias se convierten en un peligro, tal como lo muestra este video donde un microbús no alcanza a frenar en una curva por el exceso de velocidad y patina por más de 40 metros. Desafortunadamente han perdido la vida 31 personas en 108 accidentes y han arrojado 193 personas lesionadas por no tener precaución al momento de conducir. El oficial sostuvo que cuando el piso está mojado, se debe aumentar la distancia de seguridad entre los carros. A nivel nacional, la Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores para que extremen medidas teniendo en cuenta las lluvias que se prevén. Mire, estos son parte de los operativos de control que viene realizando aquí la policía en el departamento del Atlántico, aquí en el municipio especialmente de Sabana Grande, pero en todas las carreteras del departamento del Atlántico, porque ayer hacia las 12:45 de la noche se presentó un hecho que dejó dos víctimas mortales, precisamente dos motociclistas. La principal recomendación, sobre todo para este puente festivo que apenas está por la mitad, es a conducir, por favor, acatando las normas básicas de seguridad. Información desde el municipio de Sabana Grande, Saí Gómez, Noticias Caracol.